Primero ponernos a disposición por el trabajo articulado, entendiendo la universidad como uno de los actores políticos institucionales más importantes. También charlamos un poquito de lo que tienen que ver las políticas que podemos estar articulando hacia adelante, ¿sí? En este proceso de que el trabajo en conjunto es el que beneficia a la comunidad, entendiendo que la universidad cuenta con muchas carreras que podemos estar potenciando desde la práctica y desde el vínculo en el marco de la comunidad de la ciudad de Río Cuarto, y en esto de poner también a disposición el Consejo Deliberante para poder estar trabajando en normativas que hacen estas articulaciones importantes, siempre en pos del bien común. Claro está que estuvo el tema de lo que hace el financiamiento de la educación pública como uno de los temas de agenda. Y bueno, en esto de mostrar la preocupación y la ocupación que está teniendo la universidad, como así también el Consejo Deliberante en este contexto que nos está atravesando. En el ámbito de este diálogo entre las dos instituciones, ¿qué líneas están pensando o en qué áreas temáticas podrían estar fortaleciendo el trabajo conjunto? Y todo lo que hace a la problemática que está surgiendo en la actualidad, pensar, por ejemplo, cómo la universidad puede poner a disposición de las distintas carreras en lo que hace a problemáticas que vamos a estar viviendo próximamente, que ya se aproxima el tema del dengue, en prácticas que podemos hacer en los distintos barrios con esto de la problemática de la crisis económica y social. En cómo las distintas carreras de la universidad se pueden vincular a través de prácticas con la problemática y cómo el Consejo también con la gestión municipal podemos estar trabajando en una única mesa pensando que no es una competencia de instituciones, sino en el trabajo mancomunado en pos de la sociedad. Mencionaba que uno de los temas que también estuvo presente fue el del financiamiento actual de las universidades. Sí, una preocupación que tiene la rectora, como todos los rectores de las universidades públicas. Nosotros, bueno, a mí en mi caso también soy docente de esta universidad y la preocupación está, como así también lo tiene el Consejo Deliberante, que la semana pasada determinó con la votación de la mayoría de los bloques un pronunciamiento en la preocupación en lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación pública.